Tal la circunstancia que hace 8 días nos enteramos de que la magnífica colección de animales vivos del nuevo zoológico de Madrid, del zoológico de la Casa de Campo, se había visto incrementada por un espécimen verdaderamente importante a nivel mundial. Como esos cuadros que pueden aparecer en un museo y que realmente no tienen parangón, lo mismo pasaba con la colección de animales de nuestro zoológico y una serpiente pitón reticulada que acababa de llegar de sus tierras originarias en el sudeste asiático. La serpiente vive en el interior de una vitrina climatizada y nosotros decidimos, para animar este programa de Ofidios, irnos al zoo de la Casa de Campo de Madrid y, contando con la amabilidad de sus directores y con la ayuda de los especialistas, tratar de sacar a la serpiente de su habitáculo y tratar de probar fortuna en el manejo de estos gigantes constrictores que, desde luego, este ejemplar de 7 metros de longitud y cerca de 100 kilos de peso puede matar a un hombre perfectamente con la fuerza de sus anillos. Se me dijo, y esto naturalmente lo había probado con culebras más pequeñas, mucho más pequeñas, que cogiéndolas por la base del cuello, cerca de la cabeza, para que no pueda volver esa tremenda cabezota y morder, diría que como un pequeño tigre o un leopardo, se puede retener y mantener a una gran serpiente constrictora y poder mostrar así a los seguidores de Planeta Azul que con un poco de técnica y diría que también con un poco de amor, todos los animales, por grandes y peligrosos que parezcan, puedan ser manejados. Les mostramos este espécimen porque creemos que merece la pena. No, ni mucho menos por hacer un alarde de domador de serpientes, cosa que está muy lejos de mis ambiciones y de mi programa, pero para demostrarles la belleza de esta gigantesca criatura que, como les digo, está ahora en la colección de nuestro zoológico. Miren con el cuidado y la fuerza también que tengo que retenerla por la base del cuello con objeto de que no fuera a soltárseme y entonces sí que hubiera dado lugar a una pequeña catástrofe. Y sacarla fue más fácil que meterla. Se conoce que se había acostumbrado ya la bicha, y la bicha esta sí que es de consideración, a estar fuera, y miren ustedes cómo empezó a resistirse un poco y tuvimos que hacer ahí gala, diríamos que de un poco de sangre fría, o por lo menos de confianza en el especialista en Ofidios, para volver a la serpiente a su habitáculo y quedarnos todos verdaderamente satisfechos por el buen éxito de la aventura. Yo creo que ha merecido la pena el traerles y presentarles en el Planeta Azul a esta serpiente gigantesca, sujeta por nuestras manos. No he de negarles que con un cierto temor, pero yo confiaba firmemente en el amable especialista del zoológico, que me dijo que si no la soltaba el cuello, pues seguramente, porque nunca se puede decir en un 100%, que seguramente no habría problemas. Si con esta pequeña aventura hubiera conseguido yo que los hijos, los primos o los hermanos de esas personas que no han visto este programa por tratarse de serpientes y que han tocado madera, se les quitara un poco esa, digamos, que manía, se dieran cuenta de que el mundo de los Ofidios es un mundo fascinante,